Aproximadamente un año es el tiempo que ha pasado después de la primera temporada de La Voz Colombia, donde tuvimos el honor de conocer a la hermosísima Victoria Castillo. Su talento nos descrestó desde el comienzo. Vicky, bienvenida de nuevo a tu casa, La Voz Colombia. Hola, claro, feliz, contentísima de estar, imagínate, de que nos recuerden después de todo ese proceso que vivimos. No, es que son inolvidables, total, total. Sí, gente como tú es, mejor dicho, completamente inolvidable. Ay, no, gracias. Y pues ha sido muy bonito ver cómo la gente después de tanto tiempo en la calle todavía. ¡Ay, ella es Victoria! ¡Ay, ella es la voz! Eso es hermoso. Yo lo haría. Es una recompensa hermosa. Yo diría, ¡ay, una foto, sí, Vicky! Sí, todavía claro. Me pasa. ¡Whitney, María. Whitney! Uy, no. ¿Cuántas veces has cantado I Will Always Love You desde que apareciste en La Voz Colombia? Ay, no, yo creo que 1000 veces sería poquito. No, sí, muchas veces, pero no me canso. Whitney, pues, es una artista que desde chiquitica yo he escuchado. Sufrí, lloré. Puedo decir que yo fui de las que lloró muchísimo cuando murió, porque siempre estuvo ahí en mi vida, en la universidad. Me puse a estudiar cómo cantaba ella y todo eso, entonces yo hoy puedo decir que soy una gran fan de Whitney y soy feliz cada vez que me toca cantar I Will Always Love You. Lo podría hacer todo el tiempo. Bueno, ¿por qué los participantes, los nuevos que llegan a esta segunda temporada, deben escoger a Andrés Cepeda e incluso también los televidentes apoyar al equipo de Cepeda? ¿O será que más bien apoyar a Fanny Lu, apoyar, por qué no, a Montaner o a nuestro nuevo entrenador Gilberto Santa Rosa? No, pues casi ganamos, imagínate, quedamos de segundos por una diferencia súper pequeña. Sí. Y Colombia no solamente se enamoró de mí, sino también de Andrés. Entonces, ¿qué más motivo hay? Aparte, la persona como ser humano que es Andrés, su calidad humana es total, impresionante. Es un artista, es un músico, pero no esos músicos que están como aparte de lo que es uno, ¿no? Él quiere estar involucrado, ¿qué está pasando en Colombia con sus artistas? Yo creo que por lo mismo él decidió ser entrenador de La Voz, porque él quiso fomentar ese talento y que la gente lo viera y lo apreciara y que salieran muchos artistas en el exterior representándonos a nosotros como colombianos. Entonces, él es un artista que también es muy humano y pues casi llegamos a la final, por favor. Bueno, de todas las experiencias, de segunda. Después de todas estas experiencias que me imagino has tenido, buenas y malas, porque no también, después de este paso por La Voz Colombia, recordemos una, la mejor, la que tú digas, esto jamás se va a borrar de mi disco duro, de mi memoria, esto siempre va a quedar ahí. Una. Para mí fue cuando, después de muchísimos años, vi a mi familia sentada en un mismo lugar en La Voz Colombia. Eso para mí fue un regalo impresionante. Unió familias, puedo decirlo, porque, pues imagínate, yo estaba cantando, yo no sabía quiénes iban a venir, bueno, era todo un estrés, y salir y ver a tu familia después de tantos años separados y verlos juntos, apoyándote, como todos juntos en un mismo sentir, con una misma emoción, eso es un regalo que yo todavía me acuerdo y me dan ganas de llorar porque soy una llorona, pero esa experiencia en particular creo que marcó muchísimo, muchísimo esa aventura que fue La Voz Colombia, porque para mí fue una aventura. Muchas gracias y espero que me sigan invitando. Siempre aquí. Chismoseando qué está pasando. Sí, por favor, donde quieras, cuando quieras, el plan que quieras. Me encanta, súper.